Què tal estan? Molt bona vesprada, salutacions i benvinguts a aquest segon encontre que tenim en el cicle que vam començar la setmana passada amb l'alcaldessa de Gandia sobre l'estat de la ciutat de Gandia i on anem a revisar amb els nostres representants polítics com està precisament la situació de Gandia. Avui és el torn, com hem anunciat, per al portaveu del principal partit de l'oposició, el popular Víctor Soler, al que ja saludem. Víctor, buenas tardes, bona vesprada, benvenido aquí a su casa, al Grupo Radio Gandía. Pues muchísimas gracias, porque siempre es un placer estar aquí en esta santa casa. Víctor, son tiempos complicados para todos. ¿Cómo está siendo el día a día para el Grupo Municipal del PP en medio de toda esta crisis sanitaria? Bueno, pues imagino que como para todo el mundo, trabajando con una nueva normalidad a la que no nos acostumbramos, porque pues no es la que nos gustaría. Manteniendo una intensidad de trabajo importante a pesar de, pues, de esas restricciones, pero sobre todo intentando ser útiles en nuestra labor política, en este caso desde la oposición, para aportar soluciones, para aportar propuestas, sobre todo pensando en aquellas familias, en aquellos gandienses que peor lo están pasando por la crisis sanitaria, pero sobre todo y muy especialmente por la crisis económica y social que viene pareja a esta pandemia. Esa es nuestra tarea, en eso estamos volcados y creo desgraciadamente que esto pues va a ir para largo y vamos a tener que intensificar este tipo de propuestas a lo largo del tiempo. Señor Soler, yo lo destacaba en la anterior entrevista con la alcaldesa de Gandía, destacaba el talante, el tono con el que el PP, con la oposición en general en el Ayuntamiento de Gandía, se había presentado en esta crisis sanitaria, y creo que es de justicia también reconocer que, al menos en el ámbito local, sí se han mantenido esas formas y que los representantes políticos, nuestros políticos, sí que han dado la talla. Pues se lo agradezco. Son circunstancias extraordinarias y creo que en circunstancias extraordinarias pues cabe sacar lo mejor de uno mismo y en este caso optar por la utilidad, optar por aportar, por ayudar, y en ese camino es el que el Partido Popular ha querido transitar. Yo lo he dicho en alguna entrevista con algún otro compañero, no sé si mi actuación me traerá votos o no, pero me permite dormir por las noches. Yo me metí en política para ayudar a mi ciudad, para mejorar la calidad de vida de mis conciudadanos, y en estos momentos no son momentos ni para el partidismo, ni para el politiqueo barato, sino para la política con mayúsculas. A las dos semanas de la pandemia, en este caso de la cuarentena, el Partido Popular presentó 17 medidas que englobamos en lo que llamamos el Plan Activa, después presentamos plan relacionado con el turismo, hemos aportado muchísimas propuestas, muchas de ellas el gobierno local las ha aceptado, otras no tanto y vamos a seguir intensificando, pero creo que hemos sido capaces de dar un ejemplo y hemos demostrado que desde la oposición también podemos mejorar Gandía y podemos ser útiles. Hemos pactado un documento de 140 medidas en un pleno histórico para la ciudad relacionadas con el COVID. Y que cuando quieren los políticos se entienden, como en este caso. Pero para que se entiendan, las dos partes tienen que estar predispuestas a ese entendimiento y creo que en estas circunstancias pues, hemos estado a la altura todos y yo creo que eso es de alabar. Ahora lo que tenemos que hacer es pues, ese consenso que se ha trabajado, que se ha aprobado en el Pleno de la ciudad, pues hacer un seguimiento y sobre todo vigilar que esas 140 medidas se cumplan, porque son medidas buenas. Medidas para nosotros a veces que son, pues no llegan a donde nosotros queríamos, pero hemos sabido alcanzar ese punto, digamos, de equilibrio. Pero vamos a estar vigilantes para que esas medidas se puedan hacer, porque, insisto, queda mucho trabajo por recorrer y desgraciadamente esto va a ir para largo. Bien, Víctor, en cualquier caso, ¿qué foto nos ofrece el Partido Popular de la gestión municipal a día de hoy? Bueno, pues es y le pido un resumen, una esencia de lo que están viendo ustedes. Es cierto que la pandemia ha cambiado todos los esquemas, toda la agenda pública y que pues, todo está circunscrito un poco a la gestión de la pandemia. Pero si valoramos lo que es la gestión pura y dura del Ejecutivo local, nosotros estamos muy insatisfechos. Creemos que es un gobierno que no tiene un plan para la ciudad, más allá de dejar pasar el tiempo. Estamos en un momento vital en el que podemos marcar la diferencia entre ir hacia adelante o ir hacia detrás y creemos que el gobierno
pues no está sabiendo aportar proyectos que de verdad vayan a resolver los problemas de la Gandía Real. Los problemas de la Gandía Real son la falta de trabajo en nuestra ciudad, la falta de expectativas laborales. Hay mucha gente, muchas familias que desgraciadamente se están quedando atrás con toda esta crisis, y Gandía necesita de inversión, de proyectos que generen empleo y después del día a día, de la gestión del día a día de la ciudad. Gandía a día de hoy continúa teniendo sus calles sucias, teniendo un déficit importante de servicios básicos, y sobre todo tenemos que reactivar y ayudar y proteger a nuestros sectores productivos, el comercio y el turismo. Cualquiera que se pase por la calle, que pise la calle, ve cómo está el comercio, ha visto cómo está el turismo, ve las circunstancias que tenemos en el horizonte respecto al turismo, y lo vemos con preocupación. Y ante todo eso, ante esa Gandía Real, el gobierno de Diana Morán no sabe dar respuesta, no está dando respuesta. Una alcaldesa pues que desgraciadamente está más volcada y más preocupada en su promoción política personal y en su salida hacia Valencia que en resolver la gestión del día a día, y con un gobierno, imagino que después tendremos tiempo de hablar de ello, absolutamente fracturado, dos gobiernos, Partido Socialista, dentro del Partido Socialista subsectores y Compromís, cada uno por su lado. Voy a hablar ya directamente, justamente con eso, porque yo le pregunté hace exactamente una semana a la alcaldesa si había alguna crisis con sus socios de gobierno, PSOE, Compromís, Més Gandia, Unida. Usted ha insistido en que sí que ve esa fracturación, bueno, esa fractura. No es que solo insista, es que ellos mismos se encargan de insistir en ello con declaraciones públicas entre el vicealcalde y el concejal de turismo, diciéndose de todo en los medios de comunicación. Ni siquiera tiene que ser el Partido Popular que lo ponga sobre la mesa, con muchos aspectos, desde un homenaje, algo tan banal como un homenaje en este caso a las clarisas, a un problema, digamos, de fondo, de concepción del modelo de ciudad y turístico, como es el caso del, por ejemplo, de la construcción o no del hotel en la Colonia Ducal. Hay un problema de fondo, hay una división patente entre dos partidos, que cada uno va a la suya, que cada uno tiene su modelo de ciudad, que cada uno tiene sus propios objetivos, y eso no es bueno para la ciudad nunca, pero menos en esta situación. Con un vicealcalde que prácticamente está desaparecido de la acción política, porque así lo ha querido el Partido Socialista, y desde luego así no se puede gobernar. Tenemos dos gobiernos que cada uno va a la suya, preocupados más de la imagen de cada uno y de su promoción política que, insisto, de resolver los problemas de la ciudad. Eso, en unas circunstancias normales, es preocupante. Pero en medio de una pandemia, con una crisis económica y social como la que tenemos, es aterrador. Vamos a centrarnos ahora ya desgranando algunos de las cuestiones en las que ha puesto más el foco las críticas del Partido Popular en los últimos tiempos, y sobre todo ha sido en lo que ustedes han venido a denominar como los proyectos inacabados o que todavía están pendientes de que tengan una concreción. ¿Cuáles destacaría usted? Llevamos en esta ciudad, con esta legislatura, 36 años de socialismo en las instituciones gobernando la ciudad, 36 años. Por tanto, es un modelo que todo lo bueno y todo lo malo que podía aportar ya lo he hecho, ya sabemos lo que hay. Es un proyecto absolutamente agotado, y dentro de esos 36 años pues encontramos que Diana Morán lleva 5 años como alcaldesa. En estos 5 años no ha habido ningún proyecto que de verdad revolucione nuestra ciudad en el sentido de generar empleo y oportunidades de futuro. Todo han sido parches y, cuando no, insisto, dejar pasar el tiempo en una parálisis preocupante. Pero es que hay cuestiones que se vienen arrastrando desde hace muchos años, incluso desde la legislatura, los únicos 4 años que gobernó el Partido Popular, que siguen por resolverse. Llevamos 5 años para acabar el Auditorio Baladre, 5 años para una infraestructura que está prácticamente acabada y que no ponen en marcha simplemente porque no saben cómo gestionar en un asunto capital que es el turismo, para desestacionalizar, para un turismo congresual, para la celebración de eventos y para reactivar la playa también en los meses de verano y, por supuesto, de invierno. Un problema estructural ya de esta ciudad, que son las urbanizaciones como Marchuquera, que hay algunos sectores que están por acabar. Es que viene de la época aún esto de José Manuel Orengo, y la actual alcaldesa ha sido incapaz de coger el toro por los cuernos y resolver esa cuestión. Y cuando hablamos de empleo, que es a lo que el Partido Popular más le preocupa, tenemos, digamos, una vía de escape para poder generar ese empleo a nivel industrial, que es lo que le hace falta también a esta ciudad, que es el sector Sancho Llop. Aún seguimos esperando las auditorías de cuál es el estado real del sector Sancho Llop, porque Gandía necesita poner suelo industrial en condiciones de competitividad a todo aquel que quiera invertir en nuestra ciudad, porque hay que cuidar del comercio y del turismo, por supuesto que sí, pero hay que empezar a transitar por el camino de la industria,
porque si no, desgraciadamente, Gandía está abocada a tasas de paro absolutamente inasumibles. Pues estas tres cuestiones que le he puesto sobre el tapete, que no son, digamos, algo que haya inventado Diana Morán, sino que venían de atrás, siguen 5 años después de ella como alcaldesa por resolver. Y mucho me temo que acabaremos la legislatura y seguirán por resolverse. Y esto no se puede tolerar. Víctor, el Partido Popular también ha estado muy encima, lo ha dicho usted al principio de su intervención, de las cuestiones, parece que ya crónicas desde hace muchísimos años, del tema de la limpieza viaria. Es una incapacidad preocupante de poder atender al día a día de la ciudad. Cuando yo escucho a la alcaldesa... Incluyo también los 4 años del Partido Popular. Bueno, pero es que, insisto, si nosotros contraponemos 36 años de socialismo y nacionalismo a 4 años de gestión del Partido Popular, nosotros se nos truncó el camino. No pudimos completar esa transformación que queríamos para Gandía. Ahí perdimos una oportunidad de futuro importante. Por tanto, en 4 años es muy complicado demostrar todo lo que tenemos para hacer en la ciudad, y creo que demostramos mucho. Pero nos faltó tiempo, es cierto. Pero cuando yo escucho a la alcaldesa hablar de proyectos fantasiosos, del distrito digital, de la ciudad sociosanitaria, de fantasías, ¿no? Humo, lo que vulgarmente llamamos en política humo y fantasías. Y veo, por otro lado, que es incapaz de atender a los problemas más básicos que tiene. O sea, un ayuntamiento como competencia básica es la limpieza de su red viaria, de sus calles. Y Diana Morant ha demostrado en 5 años que es incapaz de mantener Gandía limpia. O sea, es la principal y competencia más básica que tiene un ayuntamiento. Limpia, en condiciones de salubridad, y después intentando que todos los barrios tengan la misma calidad urbana. Es la primera condición para que una ciudad pueda tener unos criterios de excelencia, unos parámetros óptimos. A partir de ahí puedes presentar los proyectos que quieras, pero los servicios básicos es la gran asignatura pendiente de este gobierno. Las últimas críticas han llegado desde el Partido Popular en la limpieza o en la suciedad que presenta las instalaciones del Club Náutico de Gandía. Claro, es que aquí ya entramos con un problema básico de gestión. La Autoridad Portuaria de Valencia, que es la competente en ese terreno, creo que ha hecho una licitación absolutamente fracasada, ¿no? Donde ha conseguido enemistar y enfadar a todas las partes. La Autoridad Portuaria de Valencia está compuesta por un consejo de administración que tiene un presidente que yo quiero recordar que es del Partido Socialista, compañero de Diana Morán. Pero es que la propia alcaldesa forma parte de ese consejo de administración. E independientemente de cómo se resuelva la licitación, porque ahí está el conflicto a nivel judicial, la alcaldesa de Gandía no puede permitir que el Club Náutico esté meses y meses con una zona prácticamente donde ha pasado una guerra, llena de escombros y llena de residuos. Tendría que instar a la autoridad portuaria a que limpiara esa zona de inmediato, porque es uno de los puntos turísticos más importantes de nuestra playa. Esa es la desidia que demuestra el gobierno de Diana Morán para atender a las cuestiones básicas. Ella como alcaldesa, pero también como miembro del Consejo de Administración. Y si no, ¿de qué nos sirve de que Diana Morant esté sentada en la silla del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria? De absolutamente nada. Eso sí, hacerse las fotos anunciando proyectos fantasiosos respecto a los tinglados, todos lo que quieran. Pero proyectos básicos y cuestiones básicas como limpiar de escombros la zona, ¿de eso son incapaces? Pues ¿para qué queremos esta alcaldesa? Víctor, ¿considera usted que el gobierno de la ciudad ha ayudado o está ayudando suficientemente al comercio y a la hostelería? Bueno, todo el paquete de ayudas que se está desarrollando y se está llevando a cabo desde el ayuntamiento al comercio y al sector turístico ha sido conveniado y consensuado en este caso con la oposición. Cuando le decía antes que a las 2 semanas de cuarentena el Partido Popular presentó su plan activa, en ese plan activa ya iban esas medidas. Es cierto que eran medidas mucho más ambiciosas que las que finalmente se han llevado a cabo, pero bueno, al final se optó por esos 1.500 euros de ayuda, que no es una solución, simplemente intentar ayudar y paliar el desastre económico que tienen muchos comercios. Pero no es suficiente. El sector privado no puede vivir de subsidios de la administración pública. Los gobiernos y el gobierno local tiene como principal competencia generar un entorno de crecimiento económico y de desarrollo empresarial, porque ayudando a que se genere economía desde la administración pública, ayudamos a mantener el empleo, a que los comercios no cierren, a que el turismo pueda funcionar y, en definitiva, a crear riqueza para nuestra ciudad. Y eso es lo que no está haciendo el Ayuntamiento de Gandía ni su gobierno. El objetivo de crear un entorno de riqueza y de competitividad comercial. Estamos perdiendo clientes
con estos proyectos fallidos de peatonalización en el centro histórico de la ciudad, clientes de comarcas, de las comarcas centrales valencianas, que les va a resultar mucho más complicado venir a comprar al centro histórico. Se van a ir a otras poblaciones o a los centros comerciales de la periferia, que les ponen las cosas mucho más fáciles. Estamos perdiendo competitividad como destino turístico. No hace falta irse a otras provincias o grandes ciudades. En la misma comarca tenemos municipios, ejemplos de municipios que lo están haciendo muy bien y que están consiguiendo liderar el ámbito turístico en nuestra propia comarca. Y Gandía se está quedando atrás. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, yo escuché este fin de semana una noticia donde Oliva ponía a disposición de la iniciativa privada solares para generar eventos, para generar cualquier tipo de infraestructura que redundara en el beneficio turístico. Eso Gandía no lo está haciendo. No solo es que no lo está haciendo, sino que está coartando la iniciativa privada. Yo quiero recordar que fue el gobierno de Diana Morat el que se cargó el campo de golf y la zona deportiva al lado del club de tenis, cuando es un, digamos, un nicho turístico fundamental, el deportivo, asociado al turismo en los últimos meses. Tenemos aún por resolver la actuación urbana de la playa de Gandía, que es fundamental, porque al final es nuestra postal turística. Pero es que las cuestiones básicas, y vuelvo a lo que le decía antes, de la playa no están resueltas. No podemos recibir al turista con las calles de la playa de Gandía conforme están, con vegetación que lleva prácticamente hasta la cintura de las personas, con auténticas zonas de la playa. Hoy se va a anunciar una reforma de calles en el Grau y la playa, si no estoy mal informado. Y ya era hora, pero llega ciertamente tarde. O sea, llevamos 5 años de retraso para hacer este tipo de cosas. Víctor, dígame una cosa. ¿Usted, su partido, estaría a favor de la creación de un hotel de lujo o no de lujo, en primera línea de la playa, tal como se habla en la zona de la colonia Ducal? Como planteamiento de inicio, abstrayéndonos de la zona, en este caso de la colonia Ducal, el Partido Popular siempre ha estado predispuesto a recibir iniciativa privada, a recibir inversión en nuestra ciudad y obviamente en nuestra playa, y compartimos la necesidad de que Gandía tiene un déficit de planta hotelera importante, derivado precisamente de las malas planificaciones urbanísticas de los años 80 del Partido Socialista. Pero bueno, ese es otro tema. Yendo a la cuestión concreta que usted me plantea de la zona de la colonia Ducal. Primero, no podemos pronunciarnos, porque a nosotros nos gusta ser serios, y no hemos tenido acceso a ese proyecto por parte del gobierno. Lo primero que debería hacer el gobierno de la ciudad es actuar con transparencia, reunir a los grupos municipales de la oposición, enseñarnos el proyecto, enseñarnos los informes, si es que hay informes de legalidad respecto a la cuestión, y con documentos en la mano nosotros podremos plantear si apoyamos o no apoyamos ese proyecto. Pero con la opacidad con la que actúa Diana Morant y su gobierno es muy complicado poder trabajar. Y luego voy a una cuestión de fondo. Es difícil que la ciudad avance cuando hay un gobierno que tiene esta fractura, por lo que le decía antes. No puede ser que una parte del gobierno, el Partido Socialista, esté a favor de hacer hoteles y la otra parte esté en contra de hacer hoteles. No es una cuestión menor. Estamos hablando de una concepción básica del modelo de ciudad y del modelo turístico de la playa de Gandía. Y al final tiene que ser el Partido Popular el que desde la oposición vuelva a sacar las castañas del fuego y vuelva a actuar pensando en el interés general. Así no se puede gestionar, así no se puede gobernar una ciudad, porque están más pendientes de los problemas y de los malos rollos que tienen entre ellos que de resolver los problemas de la Gandía real. Víctor, me quedan muchísimas cosas que preguntarle, no voy a poder hacerlo por desgracia, pero sí que me gustaría en el último tramo de esta conversación, que en el ámbito político del PP, me refiero, ¿hay alguna novedad? ¿Cómo está el calendario de asambleas? ¿Se van a poder hacer por el tema de la crisis? ¿Cómo está el tema? Pues hace poco celebramos el Congreso Provincial del Partido, elegimos una nueva dirección provincial y ahora deberíamos abrir, digamos, el proceso congresual a nivel local de toda la provincia. Desgraciadamente tenemos lo que tenemos encima, que es esta pandemia, y todo lo que son celebraciones de eventos personales es muy complicado. No obstante, ese proceso debería abrirse en breve, en los próximos meses, y yo espero que así sea, porque necesitamos un congreso que actualice y que renueve tanto el proyecto como el equipo de gobierno del Partido Popular de Gandía. Muy bien, Víctor Soler, el presidente del Partido Popular
en nuestra ciudad y portavoz del Grupo Municipal del PP. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Confiamos en unos meses continuar con un nuevo ciclo, con una nueva ronda de entrevistas y actualizar un poco cuáles las reflexiones, las valoraciones que realiza desde el PP de Gandía. Un placer y muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y a todos ustedes, ya saben que tienen una próxima cita el próximo lunes. Será con otro protagonista, en este caso con Josep Alandete, el vicealcalde y portavoz del Grupo Municipal de Compromís Més Gandia Unida. Muy buenas tardes.